nuevo video, yo soy Ginny y en este video me vas a acompañar a ir a una cafetería a festejar el cumpleaños de algunos miembros de la empresa JYP. Obviamente ahí hay un miembro de Stray Kids, de Twice y de Extraordinary Heroes. Van a ser Ayen, Gaon, Chihyo y... ay, no sé cómo se pronuncia muy bien el nombre de la líder de NCT, pero es ella. Y pues eso, entonces espero que te guste mucho este video. Recuerda que tengo Instagram y ahora sí, vamos a comenzar. Como vieron en el último video, me hice el piercing y no puedo maquillarme aún. Me gusta maquillarme para salir y no puedo hacerlo, pero no importa. Y miren, me compré un ternurín para el celular. Está sucio, ignórenlo. ¡Ah! Mira, este es el outfit que elegí. Y elegí también esta bolsita. Está genial, me la regaló justo la amiga con la que vamos a ir hoy, así que vean. Vi que en el lugar venden, obviamente venden comida coreana. Y quiero probar el bingsu, según yo se pronuncia así. Y antes lo habíamos probado en otro video. El restaurante que estaba ahí ya cerró. Entonces vamos a probar otros bingsu a ver cuál es el mejor. Y pues ya, entonces los veo en el camino. Bye. Y no sé ustedes, pero yo tengo una obsesión con los edificios antiguos porque se me hacen muy muy bonitos y en Reforma, que es una zona de la Ciudad de México, los edificios son muy hermosos. Y les presento Paseo de la Reforma, que es una calle súper famosa aquí en la Ciudad de México porque está el Ángel de la Independencia. El Ángel de la Independencia. ¡Ay! Vean todos los carros, todo. Me encantan los metrobuses de dos pisos, se ve súper genial. Y ya, ahora vamos a caminar hacia el lugar. Bye. Miren, esta es una casa de hace muchos años que aún se mantiene como intacta en la zona de Reforma. Y la parte de abajo es un restaurante. Ay, eso, ese es el restaurante. Identificar el lugar porque ya había varias decoraciones, aparte de que cuando llegamos ya había personas como en las dinámicas. Y algo que quiero súper mencionar es que la chica era muy amable, la chica que organizó el evento era una persona pero hermosa. En esta dinámica tenías que adivinar el idol de cuál era la photocard y ella te la regalaba si adivinabas. Pero mi amiga y yo somos muy tímidas y solo nos quedamos viendo la dinámica y no dijimos nada. Aparte de la decoración de los cumpleaños, toda la cafetería estaba llena de propaganda coreana. Nos trajeron el menú y todo está alrededor de 150 pesos, 190 más o menos, pero todo está muy rico. Lo malo es que son muy poquitos platillos. Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo. Ya nos dieron los, como todo, y les voy a enseñar un unboxing. Nos dieron estos lentes hermosos que no sabía que venían, pero qué bonito. Pedí a Hewon. También viene la de Zulean. Pedí el Cup Sleep, obviamente de Hewon, porque pues, se ve muy bonito, o sea, ven la que hermosa. Y pues ya, muy bonita. Y que no se pierda la costumbre, stay. ¡Pam! Pedí la postcard de Stray Kids. Vean lo bonito que se ven todos. Vean. Aunque están un poquito recortados, pero se ven bien. Y nos dieron una sopa de letras y unas crayolas. Ve, ve qué hermosura. No, ay, qué bonito. Ve, las palabras están geniales. Vamos a soñar, a soñar. Vamos a soñar, a soñar, a soñar. Y ya, eso. Bueno, vamos a pedir comida. Bye. Aquí están los bingsu que les digo que qué rico porque están deliciosos. Van a costar medio riñón. Vamos a empezar a hacer esto y voy a ver cuáles logro encontrar en lo que nos entregan la comida. La que gane, gana. Algo de la tienda. ¿No? ¿De qué tienda? Ah, de la tienda de abarrotes. Llegó mi comida, la verdad cuando llegó no se me antojaba tanto, pero vi que tenía colores y varias cosas y pues ahí ya se me antojó. Y también me lo dieron con esta salsita que la verdad no me gustó mucho. Bingsu de fresa, se ve delicioso. Yami, yami. Yami, yami. Yami, yami, yami.
cosa que no recuerdo cómo se llama, pero pues vamos a probarlo. Voy a saber bien porque tiene verduras y así. Si ya has visto mis otros vlogs donde vamos a comer comida coreana, sabes que mi amiga siempre pide kimchi jjigae, o sea, sopa de kimchi. Este es kimchi jjigae, o sea, sopa de kimchi y arrocito. Yam, yam. Ya probé esto. Que no me gusta, que es el huevo. Después de comer, la chica que organizó el evento se nos acercó y nos explicó que los lentes son para decorarlos, entonces nos dio unos stickers para hacerlo. Están súper bonitos y también nos dio estas pinzitas para quitarlos más fácilmente, porque luego es un rollo quitar unos stickers tan pequeños. Ahora solo toca ponerse creativas. Hay una adulta y una niña aquí. ¿Quién hizo cuál? ¿Esta? A mí no se me habría ocurrido hacer... Ay, este diseño yo pues le puse... Ah, tampoco enfoca. Le puse stay. Obviamente jamás los voy a poder ocupar porque obstruí toda la visión. Se ven puntos nada más. En la cafetería también pusieron una mini tiendita de K-pop. Y me sorprendió que todo lo que vendían era de JYP, mayormente de Stray Kids, la verdad. Como soy estudiante, pues obviamente no me pude comprar nada, pero pues la verdad me gustó como ver y toquetear todo lo que estaba ahí, como buena señora del mercado que soy. Y también tenían muchísimas cosas de NYX y la Lightstick de Stray Kids. La verdad dije, será prudente comprarla, pero adivinen qué, no fue prudente. No es por echarle más flores a la organizadora, pero se acercó y nos dijo, si quieren pueden agarrar los pósters porque son decoración y ya no los vamos a ocupar. Entonces de ahí salimos hasta con regalo, nos fue muy muy bien. Elegimos a Haewon, a Suleon, donde se ve súper súper bonito y los pósters eran de muy buena calidad. Yo elegí a Ayen, ahí está al revés, bueno, ignoren eso. Y me gusta mucho cómo se ve aquí, aparte de que se ve todo alto y padre guapo, ¡woo! Bueno chicos, ya es de noche, como se nota en la iluminación, ya estoy en mi casa y pues espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerda que si te gustó puedes suscribirte, darle like y comentarme acá abajo cuál fue tu parte favorita del video. Y nos vemos en el próximo. Bye.